Queridos amigos, soy el pastor Celso Eduardo Soltero, soy coordinador de la Alianza del Estado de Jalisco, pues es un placer poderles saludar eh, estas, est en estos días. Hemos estado pasando un buen tiempo aquí en Panamá y las grandes eh, sorpresas que el Señor nos ha dado a través de su palabra, el, el tener esa experiencia eh, de renovar. Eh, en nuestras vidas un nuevo concepto en cuanto a lo que era la salvación creo que para mí en lo personal ha sido algo que pues ha motivado mucho mi vida ya de que eh, al conocer el evangelio pues realmente mirábamos la carga tan pesada que llevaba el pueblo eh, a través de muchos años tengo toda mi vida de creyente pero ahora he estado mirando el, el efecto que ha traído la Palabra a mi vida, el cambio, la libertad, y no es porque realmente no haya conocido la Palabra, sino porque Dios tenía todo tiempo su, su tiempo para que nosotros podamos entenderla. Eh, hoy en esta conferencia CLF aquí en Panamá hay una experiencia grande en cuanto a la, al, al proceso de la justificación, lo que Dios habla hacia nuestras vidas, lo que Él tiene en nuestras vidas, y es para que realmente nosotros disfrutemos de una vida plena, una vida abundante. Yo quiero decirte que cada vez que he asistido al CLF, mi vida ha sido realmente bendecida, principalmente por el Ministerio de la Misión de Buenas Nuevas, e igual por el mensaje que predica nuestro hermano Pastor Osso Park, que ha sido una gran bendición. He tenido la experiencia de convivir en diferentes eh, ciudades de México y ahora en Panamá. Yo quiero invitarte, pastor, que me eh, miras, eh, que me estás escuchando, para que un día puedas tener esta experiencia que nosotros como pastores hemos vivido. Creo que si te agregas a, esta, a este CLF o a los que vienen, vas a vivir una experiencia muy especial. Y principalmente a través de la palabra. Creo que yo me llevo un, un gran sabor de boca. Creo que he experimentado realmente algo muy hermoso en la presencia de Dios y más que nada por el coro, el coro gracia ¿no? que ha sido una bendición para mi vida. Dios los bendiga y nos vemos la próxima.